Dragon Ball ha tenido una gran cantidad de juegos como ninguna otra en su estilo. La tendencia y popularidad de los juegos de Dragon Ball un año tras otro en la década de los 2000 no es un secreto para muchos, pero sin duda hay una saga de juegos en específico que se convirtió en un hito de los juegos de este famoso manga y anime japonés. En 2005 llegaría para la plataforma de PlayStation 2, Budokai Tenkaichi. Las votaciones de la comunidad del canal dieron un veredicto, y aunque sé que muchos de ustedes estaban más a favor de iniciar esta serie de análisis con la saga Budokai, la anterior a esta, créanme que entiendo por qué lo dicen. Básicamente los Budokai fueron los que le dieron las bases al Tenkaichi para ser lo que es hoy en día. Sin embargo, ya que decidimos hacer los análisis que me recomendaron según la cantidad de votos de los espectadores, mis suscriptores, la audiencia de este canal, tomaron una decisión, más si hablamos de un casi 90% de los votos. No puedo ignorar ese llamado a la acción. Pero no se preocupen, y tienen mi palabra, haremos el análisis de la saga de juegos Budokai más adelante sin falta. Déjenme saber si les gusta este tipo de contenido. Si llegamos a los 2000 likes, ya que es una nueva serie, subiré la segunda parte con el análisis del Tenkaichi 2 lo antes posible. Así que vamos a reventar ese botón de likes y comencemos a adentrarnos en el mundo del primer Budokai Tenkaichi de la historia. La intro de este título, de primera mano, es una mezcla de muchos elementos usados con anterioridad, pero añadiéndole el renderizado 3D que para su época era alucinante de ver. El soundtrack y la lucha grupal que tienen los personajes principales dejan una impresión muy grata de lo que estamos a punto de experimentar. Y obviamente, ¿quién podría olvidar el icónico juego de miradas entre Goku y Vegeta? Bueno, hablemos del videojuego como tal. Tenemos un menú dividido en diferentes secciones: un modo historia, un modo ranking, torneos, duelos locales, personalización y una especie de galería. Veamos qué tenían para ofrecernos. Un modo historia que, bueno, se hizo lo que se pudo con el engine y recursos con los que se contaba en aquel entonces. Este fue el primer salto del combate 2D al 3D en juegos de Dragon Ball desde lo que hizo la saga Budokai. Dragon Ball Z Sagas también implementó este avance, pero eso es tema para otro video. Los capítulos de cada saga están divididos en secciones desbloqueables. Los escenarios tenían pequeños objetivos para desbloquear partes secundarias de la historia, y con partes secundarias me refiero a que solo rematas a un enemigo con el mismo poder que se usó en la serie y ya está. Como por ejemplo cuando matamos a Raditz al final del primer capítulo. Tenemos algunas animaciones al principio y final de algunos combates icónicos donde se hace una pequeña recreación de lo ocurrido en el manga. No son las más vistosas ni mejor logradas de la saga de juegos ni de lejos, pero digamos que para un modo historia que dejaron en segundo plano para centrarse en el nuevo sistema de combate que querían hacer, no está mal. Y como todo buen juego de Dragon Ball o de Naruto, no pueden faltar las misiones y combates de relleno. Si no fue suficiente con la pelea de entrenamiento de Yamcha contra Krillin, ahora tienes la pelea de Krillin contra Yamcha. Traten de ignorar esas risas mal fingidas, odiaba que el juego hiciera eso. De hecho, puede que sea el primer Tenkaichi de la historia, puede que fuera uno de los juegos hits del 2005, puede que fuera el primer intento del combate neto 3D, pero no deja de ser eso, un intento, que como toda primera experimentación, tuvo errores. Muchos errores. Muchas misiones están mal estructuradas. Tenemos misiones que nos plantean sobrevivir hasta que el tiempo se agote. Normalmente cuando este combate en la serie original estaba muy desequilibrado. Vegeta contra Kid Buu, Tenshinhan contra Nappa, entre otros. Estos combates son muy frustrantes debido a la cantidad de vida que quita el oponente. Oye, pues tiene sentido, ¿no? Si estás prácticamente tratando de huir de ese rival, lo lógico es que sea mucho más fuerte, que haga más daño. Pero el problema es el uso de los ataques de la CPU. La IA en este juego es horrible y exasperante.
Siempre usa los mismos ataques y lanza una cantidad absurda de bolas de energía. Lo hace tan repetitivo que incluso puede llegar a convertir la experiencia de jugar este juego en algo poco disfrutable. Afortunadamente me di cuenta unos minutos después que a pesar de que la IA es increíblemente supresiva en el combate cercano, a la hora de lanzarle descargas de energía es una hueva con patas. Lo hace mucho más fácil. Pero, ¿es eso bueno? ¿Debería este tipo de juegos incentivarte a atacar a tu oponente a punto de solo proyectiles y kamehamehas? Los ataques cuerpo a cuerpo quitan muy poca vida, por no decir nula. Por eso, al momento de programar el juego, los desarrolladores no tuvieron en cuenta los posibles escenarios en los que los jugadores se podían ver expuestos si se tenía una sobresaturación del sistema de combate cuerpo a cuerpo. Por ende, surgió este problema. Lanza bolas de energía y poderes especiales hasta que se le acabe la vida a tu rival. Las peleas carecían de equilibrio y varias mecánicas y movimientos eran repetitivos, pero efectivos, lo que ocasionaba este tipo de cosas. Pero bueno, pasemos página con esta horda de malos comentarios y sigamos con los modos de juego. El modo historia cubre enteramente los eventos de Dragon Ball Z y sus respectivas películas. Tenemos la saga Saiyajin, de Freezer, de Cell y de Majin Buu. La aparición de Cooler, la pelea contra Slug, la fusión contra Janemba, todo está ahí. De hecho, el juego te recompensa por completar algunos objetivos adicionales en misiones principales para desbloquear más peleas de la serie, pero que no tuvieron tanta relevancia como otras. Desafortunadamente, la mayoría de esas peleas hacen parte del relleno que ya mencionamos antes. Completando las misiones principales, desbloqueas también más luchadores para el elenco de personajes. De esta forma, pasamos al modo ranking. Este es un modo de juego aparte donde escoges a un personaje principal y avanzas a través de una serie de combates para superar a 100 luchadores. A medida que los vences, tomas su lugar en el ranking. Este modo de juego es solo contra la CPU, así que no es extremadamente difícil de completar. Si hubiera sido implementado como combate en línea, habría sido aprovechado de mejor manera, pero obviamente con la estructura online con la que contaba el PlayStation 2 en aquel entonces, era imposible. El modo torneo era prácticamente más de lo mismo, pero avanzabas por casillas hasta llegar a la final y ganar la competencia. No tiene mucha más ciencia. Ah, por cierto, este modo de juego implementó un elemento no muy usado en el pasado, la penalización de los combates si tocabas terreno fuera del ring, tal y como sucedía en la serie. En el modo versus podías jugar combates con la CPU o contra tus amigos en combate local. La evolución Z te permitía editar y organizar los objetos obtenidos en el modo historia para mejorar el rendimiento de los personajes y tenías una pequeña galería con el modelado de los personajes. Cubrimos los modos de juego presentes para hablar exclusivamente ahora de las mecánicas de combate. Este es un entorno muy diferente al cual estábamos acostumbrados en el Budokai. Más allá de que la perspectiva del juego era 2D, ahora con el cambio a 3D, tenías un entorno mucho más amplio por recorrer, y las peleas ahora ya no solo eran de procedencia arcade, sino que se estaban convirtiendo en un arena fighter. Aprovechando las características de este nuevo entorno, los desarrolladores podían añadir nuevos movimientos que antes el apartado 2D no les permitía tener. Me refiero a los ataques de velocidad, estos movimientos especiales que accionan una animación donde el personaje embiste al rival y activa una serie de movimientos frenéticos para hacer daño en un solo golpe. Era algo muy divertido de ejecutar y apreciar, pero llegó con sus pros y contras. Para empezar, estos ataques de velocidad son totalmente imbloqueables, solo pueden ser contrarrestados con otro ataque especial, o de igual manera, con otro ataque de velocidad, que culminaba en un minijuego muy querido y elogiado por la crítica. Debías girar el análogo tan rápido como pudieras para ganar el choque y continuar en un combo con el ataque de velocidad que lanzaste en principio. Estos también pueden traquearte a través de todo el campo, no tienen un límite de tiempo ni de alcance. A causa de todas estas ventajas que rompían el equilibrio del juego, básicamente podías abusar de este ataque especial y abrumar al contrincante sin tener que complicarte la vida enlazando combos estándar. De nuevo, una mecánica que empuja a los jugadores al estilo de juego acomodado que no da lugar a la experimentación. Y de hecho, si me preguntan, eso es lo que hace bonito a un juego de lucha, probar a cada uno de sus personajes, descubrir cosas nuevas, las ventajas y desventajas de cada uno,
uno, aprender cómo se comporta cada luchador, pero eso es lo que no permite este primer Tenkaichi. Es que incluso si lo permitiera, no habría mucho más nuevo que ver. Muchos de estos ataques de velocidad eran copy-paste para la mayoría de personajes, no tenían una combinación de movimientos única. Estamos hablando de un repertorio de 90 personajes que daban muchísimas posibilidades, pero no fue el caso. Los combates tenían este tipo de golpes cargados de mucha más potencia que te expulsaban lejos. Esto daba lugar a una cadena de combos más larga para el atacante o también otro comando adicional que puede presionar el que sale disparado en ese momento para volver con un poderoso contraataque. Por primera vez podíamos luchar bajo el agua, algo que se había visto en varias ocasiones en la serie, pero no se había usado hasta el momento. Los míticos choques de poderes se convirtieron en una de las atracciones principales de este juego. Un choque que funcionaba de la misma forma que el de las carreras de velocidad. No cabía duda que tenían en mente hacer un juego con la esencia verdadera de Dragon Ball, con sus elementos más exitosos. Es que en realidad el juego tiene muchos elementos muy buenos, pero sus errores, al menos desde mi punto de vista, opacan esos momentos en donde más brilla. El soundtrack no son más que 3 o 4 canciones en las batallas, música que muchas veces no concuerda con el tono de las peleas. Los choques de poderes tienen muchísimas incoherencias en varias ocasiones. No puedes transformarte en Super Saiyajin o alguna otra metamorfosis a la mitad del encuentro. Esta es una mecánica que se verá incluida en las próximas entregas, pero de resto, estamos dejando a varios con mucho que desear. Por supuesto, no puedo hacerme el de la vista gorda y pretender que todos tenían esta misma perspectiva mía de los juegos de lucha en aquel entonces, porque por alguna razón continuaron la saga, fue muy bien recibido. Estamos hablando de una reseña en retrospectiva. Puede que mi percepción de este juego haya sido mucho mejor en el pasado, pero incluso si me pongo en los zapatos de una persona que haya estado jugando muy activamente la saga Budokai, encontraría a este primer Tenkaichi muy tosco y poco fluido. En conclusión, esta saga de juegos dio un inicio espléndido en cuanto a Salto 3D se refiere, un apartado de modelos de personajes único en su momento y con un factor de familiaridad con la serie que conecta muy bien con los jugadores. Ignorando los fallos en jugabilidad, esto fue suficiente para darle a la desarrolladora Spike un camino libre para sacar una continuación para esta saga de juegos, Budokai Tenkaichi 2, del cual estaremos hablando en el siguiente capítulo. Digamos que no fue una tortura jugar este juego, pero sí me dejó con bastante que desear. Las series en el canal continuarán sin parar. Recuerden que ya estoy trabajando en la recta final de la serie de Naruto Storm con el análisis del Storm 4. Esta serie de los Tenkaichi también continuará simultáneamente si muestran mucho apoyo al video. Así que espero que les haya gustado este primer capítulo. Un saludo y abrazo muy grande a los miembros del canal por apoyar constantemente el contenido. Cualquiera de ustedes puede hacerse miembro del canal también y acceder a muchas más ventajas si les interesa. Muchachos, muchas gracias por ver. Eso fue todo por hoy y los estaré viendo en el próximo video. Se me cuidan y vemos.